Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon. Esta vez os traigo una pequeña curiosidad sobre directamente la película, ya sabéis, la próxima película de Detective Pikachu, la que se rueda, por así decirlo, con personajes reales. Y bueno, es que ya han empezado a filtrarse esas primeras imágenes de esta película, esta set de filmación, como lo queréis llamar, Detective Pikachu. Y ya pues directamente, así como un poco resumen, hay globos gigantes, unos extras disfrazados de Pikachu y Snorlax, unas cuantas cositas más que veréis en las imágenes que os traigo a continuación. Realmente esta va a ser un mini vídeo, pero bueno, os quería traer estas pequeñas imágenes que se han ido ya filtrando, y es que ha habido una nueva ronda de fotografías que han surgido de este set de grabación, ya sea de la película Detective Pikachu. Estas imágenes muestran algunos de los extras disfrazados de Pikachu y de Snorlax, así como también el de traje verde para la post-edición, como ya sabéis. La actriz también, Newton, tiene un blazer de color rojo con un pin que dice CNM, también como estáis viendo. Y Anime New Network nos ha informado que también se han lanzado grandes globos al cielo, mientras los actores Ken de Godzilla y Bill Nye de Piratas del Caribe lo observaban, como estáis viendo en las imágenes. Realmente no tengo mucha más información sobre estas imágenes, solo las imágenes para que directamente lo veáis. Así que, como he dicho, va a ser un vídeo muy muy cortito, pero os quería dar esta pequeña curiosidad para que sepáis ya un poquito de cómo va avanzando esa película de Detective Pikachu. Como estáis viendo, se está rodando, ya está empezando también a hacer la postproducción de lo que están rodando esas cositas. Así que bueno, mientras tanto tenemos que seguir viendo unas cuantas imágenes para directamente pues esperar un poquito a ver a cómo va siendo esa nueva película, que tiene pinta que va a ser muy interesante. Así que no me quiero alargar nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon, que sigáis disfrutando y divirtiendo, que es lo más importante. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!